¿La cortaste tú para pasar? Esta vez sí. Y esto lo haces todos los días, claro. Sí. Antes lo saltaba. ¿Y ves ahí? Claro. ¿Qué es eso? Antes había un vivero y ahí era donde guardaban las herramientas. ¿Nos enseñas tu hogar? Sí. Este terreno y esta caseta pertenece a la comunidad de Montes. Sí. Vinieron a decirme ya en octubre del año pasado que tenía que irme. Decidimos en asamblea montar, poner este olivos. Entonces hablamos con él. Yo ya me iba a ir porque ya me iban a dar el Risga de nuevo. Después se fue complicando todo. Un día vinieron, cuando entré me encontré un pedazo así de techo. Lo habían roto con la grúa que tenían. Fue onda amenaza. Cada uno mira las cosas como llevan. No, ahí tuvimos que hacíamos una poda, no árbol que tendiante, bueno, una rama que hay encima. Un accidente. Esa es tu ventana. Ahora en el verano, en el invierno tenía el plástico. Y está sin cristal, claro. No, claro. Y con barrotes. La sensación que te da es como si estuvieras en un calabozo. Ese es el baño, vale. Sí, sin agua. En octubre del año pasado me cortaron la luz, la bombona, la cocina. Me caliento el agua para bañarme, porque me baño todos los días. Eso no lo pienso perder. Caliento agua en esa olla. ¿Pero agua de dónde? De acá, de los pisos de Torneiro. ¿Quién te da comida? En el Frois. Ahora estamos en verano, pero supongo que el invierno es lo más duro en esta casa. Estaba todo húmedo, helado. Me iba a la biblioteca para tratar de entrar un poco en calor. Y mientras, informarme de lo que fuera, trabajo, si había algún curso. ¿Qué ingresos tienes ahora mismo, Graciela? Nada. El Risga me vino denegado porque no tengo domicilio. La concejala también vino y me dijo que yo tenía que hacer los trámites. Hice todos los trámites y nada. 2 años, 3. Hace 3 años empieza todo tu calvario. No pude pagar y me desahuciaron. Viví adentro de mi coche. Primero me lo tomé como que vas de campamento y después cuando ya tenía que ir a higienizarme a algún bar, ya no lo encontrás tan divertido. Lo que más quiero es ser independiente, una ayuda. Un empujón. Hasta donde usé, le ofrecieron ya varias alternativas. Ella no acepta ninguna. Se han llenado la boca diciendo que me han ofrecido trabajo y que yo no lo quise aceptar. Y no sé dónde está el trabajo. Nos tenemos que plantar entre septiembre y octubre. Si puede ser por las boas, con el concello no medio, que la asistencia social, con todo el tema, mejor. Si no se consigue de esa manera, tenemos que tomar alguna alternativa. Me merezco algo mejor. Y que yo quiero terminar con esto. Yo me quiero ir de acá. Y empezar a vivir.